Hola, buenas tardes a todos y a todas. En este ejercicio de estadística de tercero de la ESO, este primer ejercicio de la semana, vamos a ver, vamos a repasar cómo se hace el recuento de valores de una variable estadística y cómo se calculan algunos parámetros de posición y también cómo se calcula y os voy a explicar cómo se calculan los cuartiles. Esta lo habéis leído en el libro de texto y ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos pues a hacerlo. Ahí tenéis el enunciado. El número de refrescos que se han consumido de una máquina expendedora durante los últimos 40 días ha sido pues estos valores, ¿vale? Estos de ahí. La característica es la característica en estudio son los refrescos, ¿eh? El consumo de refrescos. Y estas son las frecuencias de consumo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo primero, es hacer una tabla de valores. La voy a hacer aquí abajo. Una tabla de frecuencias. Donde vamos a también a considerar las frecuencias acumuladas. No sé si tendremos suficiente espacio para hacerlo. Mejor lo hago aquí arriba. Aquí, si nos faltan filas, las vamos a añadir. Bueno, una es la... Ya sabéis que siempre yo pongo aquí el número de orden, el índice, luego los valores de la variable aleatoria. Ahí, perdón, estadística. Aquí las frecuencias absolutas, que llamamos n, n sub pi, y lo que vamos a añadir también es las frecuencias acumuladas del recuento. Aquí no sobra tabla, ¿eh? Bueno, pues lo importante son las filas. ¿Qué número de filas necesitamos? Bueno, el número más pequeño, el valor más pequeño que tenemos en esa colección de numeritos, que es el número de bebidas expendido, es 5, si no veo mal, es un 5, ¿verdad? 5 es el valor más pequeño. Bueno, pues vamos a ir poniendo los consecutivos. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora vamos a ir... Me he equivocado de columna. Esto va aquí. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí tenemos el número, digamos, el número de fila, ¿eh? Y es el número de orden de cada una de las filas. Le llamamos índice de filas. Es para ordenar la información. Veréis que resulta útil utilizar el número de orden de las filas. Luego, esta es la segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila, sexta fila, séptima fila, octava, novena y décima fila. Bueno, y ahora ya vamos a ir contando. Que borre esto. Vamos a ir contando el número de 5. Ahí tenemos un 5. Hacemos una marquita. El marcador va muy bien para hacer este tipo de cosas. Y contamos el número de veces que ha aparecido el 5, que como veis son 5. 5 veces. Esto es la frecuencia absoluta. Y esta es la frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. Vale. Ahora vamos a contar el número de... Me he dejado el 6, ¿verdad? Sí, me he dejado el 6, pero no hay ningún 6.
No hay ninguno, o sea que me lo puedo saltar. Vamos a contar ahora el número de sietes. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y no veo ninguno más. He contado 8. Vale, pues apunto aquí un 8. Hay 8 sietes. Ahora vamos a ver el número de 8. El número de 8. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 8. El número de 9. Bueno, 9 no hay ninguno. 9 no hay ninguno, igual que tampoco hay ningún 6. Vamos a contar el número de 10. Tampoco hay ninguno. El número de 11. Tampoco hay ninguno. El número de 12. Ahí tenemos un 12. Otro 12, otro 12, otro 12. Ya son 4, 5, 6, 7. 7 doces. 6, 7. 7 doces. Daros cuenta de que me he dejado un 7 ahí, ¿lo veis? Entonces, si lo cuento, ya no serán 8 o 7, sino 9 7. Hay que estar muy atento en el recuento, porque si nos equivocamos, pues esto va ahí, donde está el 12, aquí. 12. A ver, ya ahora me he perdido en el recuento. El número de 12 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí va un 7. Bueno, ahora vamos a ver cuántos 13 hay. No hay ninguno. 14, tampoco hay ninguno. No hay ningún 14. Y 15 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 15. Veamos si nos ha quedado alguno sin marcar. Y sí, efectivamente, hay un 5 sin marcar. Al 5 le habíamos hecho esta marca. Esta no, ¿cuál era la marca que habíamos hecho al 5? Esta, ¿verdad? Vale. Pues entonces, aquí tenemos que poner un 6, porque hay uno más. Todo ha quedado marcado, o sea que en principio no nos hemos dejado ningún dato por contar. Vamos ahora a borrar todo lo que no necesitamos, porque no hay ningún valor de estos. No hay ningún 8. Ahí sí, sí hay 8. Claro que sí. Y no, no, este, vamos a ver, es que estoy mirando la columna que no debo. 13 no hay ninguno. 13 no hay ninguno. 14 tampoco hay ninguno. Bueno, pues todo. Hemos podado la tabla, por decirlo de alguna manera. Y aquí voy a copiar esto. La cuarta fila ahora. La cuarta fila, que es la fila de los 7. La fila de los 12. De los 12. Resulta que tiene 7 12, ¿no? Hay 7 12. Y luego tenemos la fila de los 15. Que va a ser la quinta, con 5, 15. 15, hay 5,
5 valores con 15. Bueno, ahora vamos a comprobar si todo está bien. Si estamos resumiendo toda la información ordenada en la tabla del recuento. Vamos a ver cuántos valores salen. ¿Tendrían que salir cuántos? Si sumamos las frecuencias absolutas, nos tienen que salir, pues mirad, aquí tenemos 3 y 2, 5 filas, y luego aquí abajo, vamos a ver el número de columnas, a ver cuántas columnas hay. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, ocho columnas. Nos deberían salir 8 por 5, 40 valores, ¿verdad? Vamos a ver si la suma de todos estos valores es igual a 40. Veamos, vamos, para ello vamos a utilizar la frecuencia acumulada. Al principio hay 6, pero luego con la suma de estos 9 ya son 9 y 6, 15. Más estos 12, 27. Más esos 7 son 34. Y más esos 5 son 39. Atención, que nos falta 1. Nos hemos dejado 1. Vamos a ver cuántos 5 hay. Tenemos que mirar el número de valor, el valor de la variable aleatoria y el número de veces que aparece. 5, ahí, vamos a ver. Son las marcas azules. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya lo tenemos. Ahí está. Ahí estaba el problema. 6, ya está bien. Esto está bien. Ahí está bien. No, no, eso está bien. A ver cuántos 7 es. 1 son los de color naranja. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Aquí tengo 9. Vamos a ver. 1, contamos otra vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, 9. Ahora, ¿cuántos 8 hay? Son los rojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí he puesto 12. Vaya, así que cuento bien. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12, 12, correcto. Vamos a ver los 12, ¿cuántos 12 hay? Son los de color violeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Correcto, 7. Y 15 tenemos, son, ¿dónde están los 15? Así, los de los círculos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y no hay más? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 está bien, 5 está bien. ¿Y eso por qué no suma 40? A ver, 9 y 6, 15. Y 12, 27. 27 y 7 son 34 y 5, 39, no es 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 columnas y 1, 2, 3, 4 y 5 filas. ¿Hay algún error en algún sitio? Y ya lo tengo, ya lo he localizado. Es ese 12 de ahí que no tiene marca, ¿lo veis? Pues ese, en ese 12 vamos a poner la marca correspondiente y vamos a aumentar el número de doses de 7 a 8, como debe ser. Y ahora sí suma 40, ¿eh? 9 y 6, 15, y 2, 15 y 2, 27, 27 y 8, 35, y 5 más 40. Vale, correcto. Esta es la tabla del recuento, ya está comprobada, y ahora hay que calcular la media aritmética simple, la moda y los cuartiles. La media y la moda son parámetros de posición o medidas de posición, y los cuartiles son
parámetros mixtos que tanto de ellos tanto sacamos la posición como la dispersión de los datos. Vamos a calcular primero la moda. Bien, para calcular la moda tenemos que ver cuál es el valor que aparece repetido un mayor número de veces. El mayor valor de la frecuencia, 12, corresponde a un 8. Por lo tanto, la moda es igual a 8. Recordad que se representa así, la moda, ¿vale? Con una M mayúscula y un subíndice en forma de 0 debajo de la M a la derecha. Eso es la moda, es el valor de la variable que se repite un mayor número de veces. El mayor número de veces. En algunas distribuciones hay más de una moda. En ese caso solo hay una. Y decimos que la distribución es unimodal. Si dibujásemos el diagrama de barras o el polígono de frecuencias, veríamos que hay un solo pico, ¿vale? Bueno, ahora, otro parámetro de posición es la media aritmética simple, que se define como la suma de todos los valores dividido por el número de valores. Se representa con una x minúscula y una barrita encima. Y entonces, es como digo, es la suma de todos los valores dividido por el número de valores. Bien, fijémonos que esto quiere decir que tenemos que, como hay 6 5, es 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5, pues es lo mismo hacer la suma de 6 consigo mismo 5. 5 veces que multiplicar 6 por 5. Lo mismo con el 7. 7 por 9 más 8 por 12 más 12 por 8, porque hay 12 veces 8, y más 15 por 5. 15 por 5. Bueno, pues utilizando ahora con ayuda de la calculadora podemos hacer esta operación dividiendo por el número total de valores, que es 40. Eso es la media aritmética simple. Y es otro parámetro de posición que no tiene por qué coincidir con la moda. Vamos a hacerlo. Utilizo la calculadora. Son 6 por 5, 30, más 63, 7 por 9, más 8 por 12, 96, más 12 por 8, 96, y más 15 por 5, estos son 360, que tenemos que dividir entre 40. Como veis, esto es 9. La moda es 8, pero la media aritmética es 9. No tiene por qué coincidir, ¿eh? Sucede que en algunas distribuciones simétricas coincide la moda, la media y la mediana, pero no siempre tienen por qué coincidir. Eso sí, son muy parecidos, 8, 9. Si dibujásemos el diagrama de barras o la línea poligonal de frecuencias, veríamos que la posición del pico, que está en 8, está cerca del 9 en la escala de horizontal, ¿no? Bueno, a veces va bien utilizar la moda y otras veces va mejor utilizar la media aritmética. Depende de las situaciones, de esto ya hablaremos más adelante. Y otras veces va mejor utilizar la mediana, que aquí no nos pide directamente, pero es que resulta que la mediana es uno de los cuartiles, ¿vale? La mediana, en realidad, aunque parezca que no la pida, sí, sí que nos la pide. M se representa así porque es el segundo cuartil. Ahora voy a explicar eso de los cuartiles. Vale, a ver, tengo que borrar el enunciado porque ahora vamos a calcular los cuartiles. Os lo pongo un poquito más arriba. Bueno, fijaros
en una cosa. Tenemos 40 valores, es decir, si con la tabla lo que hemos hecho es conseguir que podríamos escribir, hemos conseguido poner todos los valores ordenados de menor a mayor, así que hay 6 5, ¿no? Luego tenemos 9 7. Aquí hay 9. Luego vienen los 12 8. Y así hemos ordenado con la tabla los valores de la variable de menor a mayor. Entonces, la mediana es el valor central de la distribución de valores ordenada de menor a mayor. El central. Entonces, vamos a ver cómo podemos averiguar cuál es el valor central. Como hay 40 valores, podemos dividir esos 40 valores en dos partes. Aquí hay 20. Y aquí hay 20. Claro, en medio, como 40 es un número par, en medio tiene que haber algo, ¿no? Ahora no hay nada. Bueno, pues fácil, cogemos uno y uno. Entonces, esta es la parte central que está formada por ¿qué valores? Ahora ya no habrá 20, sino 19 en cada lado. 19 aquí y 19 aquí. Y aquí hay 2. Pues bien, si este, el último, es el número 19, este será el número 20. Y este otro será el valor número 21. Por eso es importante el valor de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es el valor de la variable que corresponde al número 20? Con los valores. Dichos valores ordenados de menor a mayor. Bueno, el último 6 es el sexto valor. El último 9 es el valor número 15 en orden. Y el número 12 es el número 27. Del 15 al 27 seguro que está un 12. Porque eso corresponde al valor número 20. O sea que el valor número 20 seguro que es un 12. Y el 21 también seguro que es un 12. Así que estos dos valores centrales corresponden al 12. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Hasta el último 12 hay 27 valores. Y nosotros tenemos que llegar hasta el 21, hasta el 20 y el 20 y el 21, que son consecutivos. Lógicamente el 20 es un 12. Entre el último 9 y el último 12 hay 12 para el valor número 20 y el número 21. Por lo tanto, este valor central representativo, que a eso le llamamos mediana, es igual a 12. Bueno, pues esta mediana también es el segundo cuartil. Los cuartiles son medidas que separan las cuartas partes de la distribución. La primera cuarta parte de la segunda cuarta parte y la segunda cuarta parte de la tercera. Y la primera de la segunda de la tercera y la tercera de la cuarta. La mediana es el segundo cuartil. También lo podemos poner así. El segundo cuartil es la mediana, es lo mismo, tiene el valor 12. Bueno, y ahora vamos a ver cuál es el valor central de la primera mitad. Como aquí hay 19, si cogemos 9 y 9, ahora 19 es un número impar, lo tenemos mucho más fácil. Este último valor es el valor de estas 9 que hay aquí, es el valor número 9. Por lo tanto, el valor central de la primera mitad, que es el primer cuartil, separa la primera cuarta parte de la segunda, ¿esto corresponde a qué valor? Vamos a mirar la tabla y al número 9, ¿qué le corresponde? Al número 9, aquí tenemos 6 valores, aquí ya tenemos 15, entonces entre 6 valores y 15 valores tiene que haber el valor que estamos buscando, que es un 9. O sea que el primer cuartil tiene que ser igual a 9. Primer cuartil igual a 9.
Ya tenemos el primer cuartil. El segundo cuartil es 12. Y ahora vamos a ver el tercer cuartil. Si cogemos la otra mitad de la distribución de valores, veis que este es el valor número 20. Este otro es el valor número 21. Este es el valor número 22. Aquí tenemos 9 también, 9 valores, y aquí tenemos otros 9. De modo que este es el número 40. Y en medio tendremos el tercer cuartil. Este será el tercer cuartil. Si hay 9 y el primero es el número 22, ¿cuál será el anterior al que estamos buscando? Por ejemplo, si hubiese 2, tendríamos el número que el 23 sería el último, ¿no? El 23. Entonces, si hay 9, 9 más 22 serán 31, será el número 31. Así que el tercer cuartil es el número 32, el consecutivo. Este será el 33 para comprobarlo. Y entre el número 40 y el 33 tiene que haber 9 valores. A ver si lo he dicho bien. 22, el 23, el 24, a veces se me 25, 26, 27, para que estemos más seguros, 29, 30 y 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, bueno, perdón, me he equivocado, este tiene que ser el 30, así que este será el 31, me he equivocado en el recuento, este será el 32, el valor número 32, y este será el número 40. Fijaros que 30 menos 22 más 1 es el número de valores que tenemos aquí en este grupito. Igual aquí en este otro grupito, 40 menos 32 más 1 es 9, que es el número de valores que tenemos en este otro grupito. Bien, por lo tanto, ¿cuál es el tercer cuartil? Vamos a ver ahora la tabla de frecuencias acumuladas. Esta columna, como estamos mirando desde hace rato, y el número 30, hemos dicho cuánto, 31, está entre el 27 y el 34, pues tiene que ser un 8, ¿vale? Un 8. Perdona, un 8. Estoy mirando donde no debo. Un 12. Un 12. Ahora lo voy a repasar, que no haya metido la pata al confundirme de columnas. Este es el tercer cuartil y el primero hemos dicho que corresponde al valor número 10, x10. Vamos a ver, 10, lo he dicho mal, corresponde a un 7. 7. A un 7, no a un 9. Había mirado mal la tabla porque se me había ido la vista a la otra columna. Esto es un 7. Ya puedo subrayarlo. La mediana es un 12, el segundo cuartil, y el tercer cuartil hemos visto que corresponde al valor número 31. Vamos a volverlo a mirar. Y el 31 entre el 27 y el 34 es un 12. Muy bien. Me he confundido al hacer las marcas y se me ha ido la vista. Se me ha ido la vista, igual que se me ha ido la vista, ahora lo veo. Cuando he calculado la mediana, que he dicho que era un 12 y no es un 12, es el 8, porque repito, he mirado sin querer la columna de las frecuencias absolutas y tenía que haber mirado la columna de los valores. Es decir, la mediana es 7.
estoy corrigiendo. 7. Estos son los cuartiles. Siete, ocho, y el otro es tercero, 12. Así. Estos son los cuartiles, ¿vale? Bueno, si es fácil que a uno se le vaya la vista de una columna a otra, ya me disculparéis, a vosotros os va a pasar lo mismo muchas veces, y merece la pena que os haga este comentario porque es una fuente de error importante a la hora de calcular los cuartiles, ¿vale? Entonces, esta es el primer cuartil que separa la primera cuarta parte de la segunda. El segundo es 8, aquí me estoy volviendo a equivocar, esto es 8, esto es 8. A ver, entre el número 12 está entre 6 y 15, 7, 7, 7, 7. El primer cuartil es... No, entre el 20 y el 21, perdón. Entre el 20 y el 21. Es 8. Ya lo he dicho bien, 8. Esto es la mediana. Mediana. O segundo cuartil. Este otro 7 es el primer cuartil. Ahora está bien, ¿verdad? Primer cuartil. Y este 12 es el valor del tercer cuartil que separa la tercera cuarta parte de la última cuarta parte. Así. Vale, ahora sí. Son 7, 8 y 12. Bueno. Esto, por cierto, no lo pide, pero se puede hacer un diagrama de caja y bigotes para resumirlo. ¿Qué consiste? Consiste en hacer 2, 3, graduar un gráfico uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce y quince. Y ahora poner aquí unos puntitos donde aparezcan el primer cuartil, que es 7, luego el segundo cuartil, que es 8, y el tercer cuartil, que es 12. ¿Vale? O sea, hacemos ahora una caja, de ahí viene el nombre de diagrama de caja, con un tabique en medio que representa el segundo cuartil. Este es el primero y este es el tercero. Y luego están los bigotes. El valor más pequeño que tenemos en la tabla es un 5. Es este 5. Y el más grande es un 15. Bueno, pues así, grosso modo, este sería el diagrama de caja y bigotes. Ahí está el 25%. En cada parte, en cada una de las cuartas partes, hay un 25% de los valores. Aquí hay otro 25% y aquí hay otro 25%. En total tenemos un 100%, como es lógico. Entonces,
Esto lo que nos dice es un diagrama que con un vistazo vemos cómo están distribuidos los datos. La distribución, como veis, es asimétrica. Es asimétrica porque están más prietos los datos en la primera mitad, entre estos dos 25%, que en la segunda mitad, que están más esparcidos. O sea que hay más dispersión en la segunda mitad que en la primera mitad. Y así podemos ir sacando conclusiones, como es un poco lo que nos están pidiendo en el enunciado, que nos piden que interpretemos estos resultados. Bueno, pues eso es un poco todo, ¿eh? Más adelante ya volveremos sobre estas cuestiones y utilizaremos los cuartiles para otras cosas parecidas, para interpretar los datos. Y como veis, como he dicho antes, son medidas híbridas entre posición y dispersión de datos. Bueno, pues hasta la próxima.